¿Qué es la opción, Felipe? ¿Cuál es la opción? ¿Ah? ¿Cuál es tu opción para irte? Choca no tarde, ya me voy. Choca no tarde. Nada más. Calmate, Memo. Apúrate, fresa. Dale, Heidi. ¿Qué va a pensar la pobreza? La abuela, la abuela. Heidi, esta raza así ya no tenemos. La única. Heidi, Heidi. Mira cómo le hacen la naguita. Sofi, si ves este video, Sofi, mira a tu hermana cómo es de criminal. Mañana me voy a confesar con el padre. ¿Cómo puede ser tan asesino? Ya le voy a decir al papa, ya le voy a decir al padre que no te... Ya le dijiste, voy, dale. Ni con todas las Aves Marías, ni con todos los Padres Nuestros. Nada te estaba haciendo ella. Ay, padre. Uno, tres. Dale ya. Oh. Ay, ay, ¡no! ¡No! ¡Heidi, qué hiciste! ¡Heidi! Ay, qué sanguinaria, no. No, es que no la voy a asustar. Ay, es que esta es de la gallina. Ay, no, Heidi, ¿cómo sos capaz de hacer semejante barbaridad? Dale. Está llorando. Ahora me doy cuenta que ella era la mala, no era la Wendy. Sí. Niña gris, miren. ¡Sofi! ¡Mira, Sofi! ¡Mira, Sofi! ¡Mira, Sofi, tu hermanita! ¡Tu hermana depredadora! ¡Niña gris! ¡Mire cómo es de asesina! ¡Niña gris! ¡Mira, suegra! Nunca me imaginé que la... Nunca me imaginé que llegara a este extremo, vos, y jamás. De la gente, sino... ¿Cuántas plumas? De cada pluma. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así? Más tranquila, más dulce, con... Y tener ese valor. ¡Jenny! ¡Jenny! Jenny. Y esta bicha es bien hablantina, es bien rayada, la veo. ¿Quién va a querer más cerrar? Felipe, quiero ver yo, porque está nervioso. La gallina bichota. No duda. Jenny, mira, es la hermana de aquella, mira ahí cómo van a hacer ya. ¿Qué pensabas sobre esto vos, Jenny? Jenny, pensalo bien. Jenny. Imagínate que si es la única en su especie, vos te la vas a cagar ahorita. ¿Qué va a decir la carita? Jenny, te está viendo, Jenny. Jenny, te está viendo. Mira, con la lengüita te dice, no me mates. A tu perrito no le gustaría que hicieras esto. Con un hámster. ¡Cama del perico! La lengüita te dice, no me mates. Mira, si tu periquito lo mataran así, no, hombre, pobrecito. Jenny, ¿cómo sos? Asesina. Pensaba en los perritos, en el hámster. En los conejitos, hace de cuenta que es un conejito. Hace de cuenta que fue tu hámster. Mírame a ver, Javi. No, Jenny, no lo hagas, Jenny. No, Jenny, no. ¿Cómo puede ser capaz, Jenny? No. Ya yo la vena, viejo. No, puede. No, Jenny. Jenny, no. Mira hasta el tatuaje que tenés por los animales, ve. ¿Cómo puede ser capaz de hacer algo así? Jenny, no. Dígale, Jenny. Está sufriendo. No le diste bien. No está muerta. Dígale que está sufriendo. Le falta, no está botando la sangre. Está sufriendo. Venía a matarla, a cortarle la cabeza. Venía a cortarle la cabeza. Venía a cortarle porque todavía no ha terminado. A tener sufriendo. Terminala. Jenny. Finisher. Otra zarca. Jenny, mira la pobre. Y ahí mira la zarca que acaba de pagar la leyenda. Jenny, no, hombre. Jenny, ahora va a llegar al
mandaba la cola, mira, todavía no mueve. ¡Lipe! 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 Este bicho no tiene miedo a nada. Este Lipe es que le hueveaba la gallina a mi mamá en el río. Este bicho es sanguinario. Este es nunca de la base. ¡Ay, ay! Que aprenda 100 meses sopitas de hasta juega con ella, mira, a ver. No, Lipe, no. No, Lipe, no. No, Lipe. No, no, no. Bien. No, Lipe, no. La vas a asustar, hijo. La vas a asustar. Lipe. No, Lipe. Este bicho es sicario, viejo. Cala, este bicho es la perriera. Hacelo bien, Lipe. Dale un beso antes, Lipe. Sí, Lipe. Espere, espere, habla. Última palabra para ella. Dale. Bájalo, bájalo, bájalo. Habla con ella. Habla con ella. No, vos a ella. Pedile disculpa. No cierres los ojos. Porque, mira. Esto te va a caer ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? No hacerme caso. Ayer no me quisiste dar huevo. Ahora vas a ver. No, no te sentís así como triste por ella. Una disculpa que le va a dar. Mira vos, fíjate que me siento bien triste por lo que voy a hacer. Despedite. Pero ni modo. Sos bojo, sos choco, decirle. Sos bojo, o me cae el choco a mí después. ¿Qué preferís? ¿Ah? ¿Qué preferís? Que te zampen el choco. Que le den el huevo. Mejor que me den. Es que déjala que hable, le estás apretando el buche. Mira, sí. Decirle que te perdone en la otra vida. Si vos vas a ser gallina en la otra vida. Sí, vos perdoname, vos. Ay, le decía a mi mamá que me perdone también. ¿Ahora te van a ir ahorita? Para San Pedro, va. ¿Tu mamá dónde está? Soltala. ¿Tu mamá dónde está? ¿Tu mamá dónde está? En el infierno. Este desgraciado. Yo te perdono, Lipe. Ya. Uno, dos, tres. Yo te perdono, Lipe. Quítate, papá, quítate. Mame, Lipe. Para arriba, con fuerza, Lipe. Sí, ni filo tiene esta babosada, vos. Ya está. Solo porque fue a Guatemala, ya vino hablando como a Chapi. Ni filo tiene esta babosada, vos. Ya le hiciste su ala. Ya le hiciste su ala. No hagas eso, vos. Fuerza. Agarrala, ya me va a decir. Hoy sí, Lipe. Ey, vos, las estás haciendo sufrir, vos. ¿Qué te pasa, vos? Dale, pues, vos. Lipe. ¡Ya, Lipe! ¡No te recuerdo, hombre! ¡Al dedo de él! ¡Experto, miralo! ¡Mamá, por qué le faltaste! ¡Agarrala! ¡Miedo le tuvo de la brincó! ¡Qué mal sos, qué malo sos, Lipe! Ya me estaba allá cuando me ponen en la casa. ¿Te ponen, pues? Iba a llegar mi tío Neto y me dijo, es mi abuela, va, anda a matar a gallina vos, pero yo no puedo, le dije, ¿cómo que no vas a poder? Me dijo, babosada, te dijo. La maca y agarró el barrejón, vení para acá, me dijo. ¿Babosada? Ahorita voy, le dijiste. Caminando allá acá. Así se mata esta babosada, me dijo. Y me agarró las manos y dijo, no, hombre, es que esta babosada no tiene fila, andate otro. Ah, moreo, que le dijo lo mismo él. Y este es otro. Y llevé la lima y un solo porque me la pidió y se puso a filar, bien pudo. Ella, abuela. Entonces vení y me dijo, ya me enseñó cómo se mataba. Ah. Yo como que yo no les tengo miedo. ¿Pero no le dijiste para que solo con un día mataba? Sí, yo solo con un día mataba. ¿Y qué te dijo ella? ¿Ah? Con una pausa, no, a ver, me dijo. Lipe, pero vos puedes cortando las cabezas de la gallina. O sea, a ver, si yo lo de la gallina. Y todas las cabezas le haces así. Lipe, no. O sea que como no te dio huevito... Le tocó. Cuidado, don Johnny. No, pero yo sí le voy a dar huevito. A ver si me da. Yo sí le voy a dar. Mira, Lipe. Lipe, ¿cuántas gallinas has matado en tu vida? Pero cigondazo, así, ya degollada. ¿Degollada? Como unas 5. Como unas 5. ¿Y puedes aliñarla también? Casi seguido llegan allí de mi hermana. Y bola, mata a la gallina. ¿Y puedes aliñar también? ¿Puedes aliñar también? Sí, pues. Sí. Ahí lo vamos a ver. Mira, a ver. Traen 7 cuchillos, oye, los 8, sí, 9. Sí, un gran guacalado. Bien afiladito. 10, como ves. Ah, está así, el pasmado. No, pero está viendo a la martellazo, pues. A la martellazo. Ahí echó el dedo. Martellazo.
A la mar de llanto. A ver, ¿por qué? La miona, mar de llanto, la sensible. ¿Es la tuya? La sensible. La fresa sensible. La fresa sensible. Era mucho pelón. La de mucho pelón. La gorda. La de pucha. La de pucha. Y esa de puchona. Era mucho pelón la de Carmen. La descabezadora. Ya había mucho pelón. Era mucho pelón la de Carmen, la iba chuga, por eso que quedó así. Bien, estaba chido. Bueno. La buena de un solo. Es que esa es otra forma de matar gallinas, ¿por qué no saben? Así matamos a Wendy. ¿Me la boté en la cabeza? Ya tiras todas las cabezas. Bueno, ni modo, bichito, así es la vida, ¿verdad? Por la sopita, ¿verdad? La trae la tuya, ¿verdad? ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Que mate una, Kiko! ¡Ay, qué buen día! Bueno, ¿estamos listos? Pues démosle, continuamos con la tarea. ¿Cuál es el otro paso que sigue después de esto? El otro paso. Llévala aquí, ¿dónde? El otro paso es la pelada. Miren esto, capaz de la paja, Pedro. Ajá, de los chivitos. ¿Y los va a calificar también? ¿Cómo la leña, sí va? Sí, claro, claro. Ay, ya veo la regaña de mi mamá. Yo guarda. Y todo. ¿Puede tomar una foto para mandarla? Y todo por no haber aprendido, babo. Fuela, pero como le pero tu mamá debe que. Ya, yo te la tomo. Mi mamá sí sabe, ¿qué? Vaya, pues ape. Yo también. Muy orgulloso de mí, muy orgullosa de mí. Mamita, decir. Mi mamita no hace. Huela todo pelado el buche. Chula, ah, pues sí, porque tu mami paga para que se lo hagan. Es cierto. Pero te aseguro que comen gallina india. Comen gallina india, te lo aseguro. Esa es la importancia de estar aquí en 4K. La cuadri, papá. Sí. Sí. Porque imagínese si la Heidi no hubiera entrado al 4K. ¿Qué le hicieron? Fuera bien bruta para pagar. Mira, yo ahora me siento feliz porque ahora si ya voy a tener, que no quiero, pues ya voy a tener otro hogar. O si regresa aquel. No, hombre. ¿Por de qué me sirve la vida?